boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Hola, hola chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es su primera vez por aquí y aún no me conocen, bueno, me les presento. Mi nombre es Maribel y este es mi canal. ¿Cómo la están pasando ustedes? Espero que la estén pasando súper bien en este día jueves 22 de diciembre. Bueno chicos, por aquí estamos, que ahorita vamos a estar preparando más galletas. Este mes hemos estado haciendo muchas galletas, recetas nuevas, y la verdad que aún yo no he preparado galletas de jengibre, pero el día de hoy las voy a estar preparando. También voy a estar preparando unas galletas de chocolate. Bueno, ya la vez pasada hicimos de chocolate. Por ahí está Hanan, que ella ya está preparando las galletas de chocolate, porque ella es la base, ella las va a estar haciendo, y yo voy a hacer las de jengibre. Así que por ahí tengo ya todos los ingredientes que voy a estar usando para hacer estas galletas. Y bueno, creo que ya haré galletas el día de hoy y mañana haré otras de chispita de chocolate, y ya no voy a hacer más galletas en este mes, ya no voy a hacer más galletas por este año. Estas van a ser las últimas galletas, las del día de mañana. Ya mañana es día 23, estaré haciendo esas, y ya para el 24 no, porque ya saben que preparando la comida para la Navidad voy a estar muy enredada y ya no voy a hacer más galletas. Y ya pasando Navidad, entonces ya no prepararé más galletas porque no voy a estar aquí en casa. Así que vamos de una vez a empezar a hacer estas galletas. Así que chicos, acompáñenme en el video del día de hoy. Por aquí tengo los ingredientes que voy a estar usando para estas galletas de jengibre. Por ahí tengo la harina, lleva canela, por aquí tengo azúcar, polvo de hornear, y por aquí tengo el jengibre en polvo. Por aquí están los huevos, mantequilla. Por aquí tengo estos moldes que voy a estar usando, y aquí tengo este bol donde voy a estar haciendo la mezcla. Bueno, y por acá tengo aquí la receta de estas galletas, así que vamos de una vez a prepararla. Y para ver, me falta buscar la sal, que no la traje. Voy a buscarla para empezar de una vez. Por aquí estoy dándole a esta masa, que esta es la masa que estaba haciendo Hanan para sus galletas, las de chocolate. Pero no sé qué pasó, así que estoy aquí tratando de arreglarla un poco. Tuve que agregarle más harina de lo que decía la receta. Pero aquí vamos, ya casi la tengo lista. Se la voy a dejar lista para que ella entonces la amase en la mesa y le ponga las formas que les voy a poner a estas galletas. Así que terminando estas, entonces voy con las de jengibre. Vamos a poner harina aquí en la mesa para que no se vaya a pegar. Siempre que preparamos cualquier receta de pasteles o de galletas, queda mucho reguero aquí. Pero bueno, vamos a terminar estas para empezar las mías. Voy a estar usando este molde de la forma de una campana. De estas de jengibre voy a hacer menos cantidad, solo voy a estar haciendo con una taza de harina. Ahora le voy a dar con las manos.
Esta masa también de la pan, ¿verdad? Tienes que ponerle harina de aquí, ¿ves? A la mesa para que no se les pegue la masa a la mesa. La harina, la sal, la azúcar, ya no lo uso. Todo esto que está acá ya no lo voy a usar. Por favor. Yo creo que esta la voy a hacer con el molde de estrella. Gracias, Yampi. Y ahora que he estado haciendo galletas casi que todos los días, estos moldes no los boto, sino que los vuelvo a usar. Por esa razón están así medio achurrados, pero bueno, todavía sirve. Ya voy a empezar a hacer las mías. Y bueno, ya las tengo listas. Miren, me salieron qué montón. Estas son las de jengibre. Así que voy a prender el horno para comerlas. Y después creo que vamos a ponerles el chocolate porque todavía no están listas todas. Así que voy a prender el horno de una vez. Y así van las galletas por acá. Miren que solo pude poner dos bandejas y me salieron cuatro. Pero pensé en ponerlas todas a la vez, pero no cabían. Así que estas ya van estando. Las de estas de acá, las de estrellitas, ya están, ya las voy a sacar. Ya son las de jengibre, las de chocolate sí le falta un poquito. Y voy a meter de una vez las otras que me hacen falta. Y qué montón de galletas que me salieron. No pensaba hacer tantas, pero bueno, esa fue la cantidad que salió. Ya saqué las primeras galletas. Bueno, por aquí están estas. Estas de acá que son las de jengibre. Ya están listas y acabé de poner en el horno las otras. Bueno, por aquí puse ya las otras que no las pude meter en antes porque no cabían. Bueno, ahí están estas que son de estrellitas. Estas son de jengibre y también hay una parte de chocolate. Por aquí puse 8 galletitas, 4 de cada clase que hice. Para mis niños, de cada uno escoja una de cada clase. Así que vengan, chicos. Vengan a probar las galletas para ver qué tal. ¿Cuál escogiste ahí, Stanley? La de chocolate. Ah, la de chocolate. ¿Y tú, Iker? También la de chocolate. Ah, todos. ¿Qué tal están esas? Muy buenas. Están buenas, ¿eh? Bueno, ahorita yo las voy a probar para ver qué tal. Sí, siento que están como bien crujientes. Voy a probar esta de estrella. Esta es la de jengibre. Está bien rica esta, ¿ves? Estas de jengibre quedaron más crujientes, ¿verdad? Sí. Y quedarían bien, bien con un vaso de leche, pero no tengo leche aquí en casa. Así que, bueno, tenemos que comérnoslas así. Pero como hay bastante, ahora voy a comprar leche para comer galletas con leche, porque la verdad que están bien crujientes. Y estas, como llevan un poquito de sal, se sienten bien ricas estas de jengibre. Bueno, les cuento que ahora sí terminé de hornear todas las galletas. Y bueno, ya se enfriaron y las puse por aquí en este envase de vidrio que tiene su tapa. Así que ahorita las voy a estar tapando. Bueno, miren ustedes la cantidad de galletas que me salieron el día de hoy. Les había dicho que mañana pensaba hacer otras, pero ahora estoy pensando mucho si hacerlas porque estas son demasiadas galletas. Solo que las haga y ahí quedan guardadas pues para varios días. La verdad que estaban buenísimas. A mis niños les gustó, a mí también me gustaron. Y bueno, así fue como quedaron estas galletas del día de hoy. Así que voy a taparlas y a guardarlas para cuando lleguen los demás también para que prueben. Ya sé que voy a tener galletas para muchos días, para todos estos días que no voy a poder hacer galletas. Así que ahí quedan, ellas no se dañan, así que uno las guarda allí y listo.